saludos a ti y a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal. A todos, muchas gracias y hasta luego. Pues amigos, los invitamos a que suscriban a Gota de Agua FR. Sigamos con el video. Pues amigos, a través del video, ¿a cuántos de ustedes traen buenos recuerdos? Así que al ver esa carija consola acá bien chida, ¿no? ¿Se acuerdan que usábamos acá los discos bien chonchos? Vean acá esa carija, una araña que se viene acá de vaga. Vamos a sacarla. Pues aquí se ve el audio, bueno, el prendido y apagado. Manual que tenía para seleccionar los discos, ¿no? Este es un adaptador para poner los discos chicos que estaban más grandes. Está chido, se ve que tenía que haber sido automático. Ponía aquí varios discos y caían los carijos discos cuando tú lo tocabas acá bien padote. Me imagino que la verdad hay que traer aquí su aguja, si sí, ahí está su aguja, se siente luego, luego. ¿Y qué marca es esa? Stromberg Carlson. Digamos que. Ahora vamos a ver si se viene acá el selector. Me imagino que sí se debe venir. El selector era para radio AM y FM y para el tocadiscos, ¿eh? Este es el de la sintonía. Ahí está, sí, está meneando más que nada, hay que entenderlo, está acá bien chido. Al menos se funciona acá el sintonizador de la frecuencia AM y FM. Quiero decirles que acá tenía aquí está marcando que era FM, porque normalmente se escuchaba nada más AM. Aquí no se ve la bocina, posiblemente traiga bocinas acá chidas. Está padrota más o menos. Y aquí está su emblema que dice Stromberg Carlson, ¿no? Ahí está. Está chida esta. La canija, consola bien padrota, ¿no? Está chida. Vamos a ver si tiene cable acá atrás o no. Pues aquí está un cable. Vamos a ver cómo está por acá atrás. Vemos así que el sistema que era antiguito. Toma, hasta trae un transformador para la luz. Desafortunadamente, ¿qué creen? Que no tiene bocina ya, ¿eh? No tiene ninguna bocina. Posiblemente ya no toca. Por la verdad, yo me vine para acá para ver esa consola. Aquí también hay algo que me llamó la atención. En este caso, veamos aquí esa grabadora chida que no trae pues el cable sería lo de menos, siempre y cuando tocara, ¿no? Marca Sharp. Y si es Sharp, ojalá fuera pues más que nada que japonesa, ¿no? Vamos a ver si es japonesa. Está hecha en Malasia. Vemos ahí la grabadora bien padrota, ¿no? Está chida. Pues vamos a ver aquí si vemos algo que nos llame la atención. A simple vista, la verdad, pues no se ve gran cosa. ¿Cuánto es este? Dame el disco. Vemos aquí una tacita bien chida. Esa mini taza para el café está hecha de porcelana, ¿eh? Bueno, vemos que el chavo no se animó. Vamos a ver por qué el chavo no se animó. De hecho, los chavos despreciaron ese muñequito que vale 10 baros, está chido. De hecho, hasta digamos que está hecho para regalárselo a una de mis nietas. Está chido el muñequito ese, ¿no? Está chido.
¿Cuánto dice que lo dejas? 10. Bueno, chavos, lo dejamos, yo me lo llevo. ¿Sabes? Me lo llevo yo 10 baros, que los chavos, ojalá ya no vengan por él, porque ya se bien lo quedé. Pues joven, amigo, a mí este muñeco está chido. Habla, se habla acá chido, ¿ve? Con su micrófono. Voy a comprar para regalárselo a mi nieta, a mi padrote. Que le gusta cantar acá con el micrófono. 10 baros. Ahora, ¿no? Tiene, amigo, lo que acabo de yo de comprar aquí en el tianguis también, así que este muñeco. Vamos a sacarlo. Vamos a hacer, dice mi chavo, el unboxing. Así que este carro, este muñeco que es movible, ¿eh? Está padrote, ¿sí o no? Miramos que es movible acá, chido, ¿eh? Se le miran sus brazos. Su mano acá, chida. Así que se le vea todo su puño acá, bien chido. Horrible. A todos lados acá se ve chido el muñeco, ¿no? Imagino que también se le sale su acá, su esa cosa. Y ahí está. Entonces también tiene, amigos y amigos, tiene su carijo casco. Vamos a poner su casco acá chido. También se le mira la cabeza acá al muñeco. ¿Qué les parece? Está chido, ¿cierto? Su escudo y su espada, ¿cierto? Está chido el muñequito acá, chido, amigos y amigos. Ahora vamos a poner su escudo, ¿no? Ahí está, padrote, ¿sí o no? Entonces ahí está listo. El muñeco, como les digo, entonces tiene. También se tenían las patas salir acá, chido. El muñeco de colección, ¿sí o no? Está padrote. Quiero decirles, amigas y amigos, que en verdad ese muñeco me llamó la atención porque está enterito, está bien chido. Y es de colección, acá bien padrote, ¿no? Una consola de videojuego acá bien chida. Luego se ve que es antigüita, ya está más mugrosa que el taller de fibra de vidrio. Y se ve que está un poco modernizada, también hay que entenderlo, ¿no? Vemos que aquí tiene el candado ya todo oxidado y gacho. Posiblemente ahí tenía no sé qué. Vamos a ver por la parte de atrás, tal vez su bocina. Vamos a revisarla por acá, la parte de atrás, ¿no? De hecho, también allá arriba tiene unos botones. Tal vez sea para los créditos o no sé qué. Y aquí lo que es donde la cargaba, ¿no? Ahora vamos a ver la parte de aquí, de adentro, cómo está digamos, el equipo. Un equipo que ahí se ve que sí está un poco oxidado, que era algo viejo. Que vamos a ver, está el sistema de las monedas aquí cuando caían. Que le adaptaron aquí un vaso bien chido de. Que alcanzamos a observar ahí como si fuera de plástico. Vaso para el agua. Y aquí está el sistema. Por la parte de adentro. Alcanzamos a observar aquí su ventilador. Prendido y apagado y toda la cosa. Y aquí lo que me gusta más, amigos y amigos, los cables que le pusieron aquí, que los pegaron con silicón. 3 cables juntos que van directamente a la corriente de este equipo, ¿no? Ahí está esa. ¿Qué dijo videojuego? Y como vemos, ya nosotros nos llevamos, así que ya hicimos parte de la colección con esos dos otros muñecos coleccionables, ¿sí o no? ¿Sale? Ese nos costó de 45 varos y posiblemente lo podemos vender más caro, y ese otro 10 varos, ese ya es especialmente para una de mis nietas. 10 varos. Amigos que estamos viendo acá en este puestecito, puede haber de varios tamaños, varias medidas. Estas de 5. Cuenta hasta 1980. Vamos a preguntar cuánto las dan. Hay diferentes denominaciones, así que estas monedas, ¿no? Hay de 5 varos, de 10 pesos,
esta moneda de 1970. Vamos a preguntar, ¿cuánto quieren? A ver si nos llevamos esa, ¿no? A ver qué onda, si hacemos negocio. Hay americanas, hay mexicanas. Como para hacer un boxing allá en la casa para ver cuánto salió. Vemos esa que es una moneda de Canadá. Aquí hay varias monedas, amigos, desde a peso. Este peso de 1971, Aquí hay otra de 50 centavos de 1969. Esta moneda de 200 pesos también. Esas chidas. Aquí hay varias monedas. ¿Esa de qué año? ¿No sabe qué año es? 50 centavos. ¿Usted que sabe ver más que yo? 1988. Esta es la de Benito Juárez. Miren, que ya está pues muy nueva, ¿no? Esa moneda de a 5 pesos. ¿Qué año es esa? ¿Cuál de las dos es más vieja? La que está usted ahí en la mano. 1981. ¿71? 81. ¿Y la otra? 1980. 80. Un año menos. Digamos que es más vieja esa, por ejemplo, ¿no? Un año esta. Ajá. Aquí hay diferentes dominaciones. Oiga, y esta moneda sí está diferente. Esta moneda está chida, ¿no? Sí, es un estudio. Un monumento a... Chida. Pablito, dice Pablito. Sí, ya. Me recuerda a una parte íntima de mía, ¿no? De los valedores, ¿no? Sí. Oye, ¿y esta qué traza? ¿Cuánto pide por esta? 20 pesitos. 20 baros. Está chida ahí. Entonces, esa que las ahí, aquí la estamos acomodando. Aquí estamos acomodando acá, chidas. Para ver. Y vamos a una cosa. Pues veo que tiene varias acá chidas, pero... Estas gringas, ¿no? Pero me late las mexicanas, eran las que... Son las que rifan más. Exactamente. Mire, una balona. Sí. Sus monedas. ¿Cuánto me deja estas cinco monedas acá chidas? Ah, cinco monedas, ¿así como están? Sí, sí. No, pues así como están, unos 150 pesos. Sí, porque esta es cara. ¿Ah, sí? Ah, sí. Esta moneda, si la llevamos a cambio de moneda, ajá, me vienen dando como 250, 300 pesos por esta. ¿Ah, sí? Ah, sí. Esta moneda es cara, esta también. Ajá. Esta moneda también es cara. ¿Por qué? Porque tiene todavía lo original, no. Está sucia, pero lo de menos, lo sucio se limpia. Ajá, sí. Pero lo importante es que está completa. Está limpia. Ajá. Pero todavía se distingue bien la numeración. Ajá. Mire, ¿qué le pasa? A que vaya, que dicen, no venimos a chichar. Ey. Le voy a dar 80 baros para que se haga la machaca. La machacona, sí, con la, sí, machaca. Sí, sí, una vez así que la otra, así que. Le doy 80 baros. Deme 100, órale. Coleccionista, el buen conocedor que sabe. Ajá. Ay, sí, se los vale. Vendí la de Lotito, ¿sí se acuerda usted la de Lotito, la de 10 centavos? Creo que tal vez sí. Es una monedita así como esta, más o menos. Ajá. Pero traía unos elotitos. Esa de 10 centavos, esa la había 30 pesos cada uno. Ayer se llevó todo el señor, todas esas. Dice, te las compro, dice. A ver, esta. Ah, la de 20 centavos, la de lote le seguía esta. La de 20 centavos. 1976. Ajá. 1976. Del elotito ajá, le seguía esta. Ah, sí. Esa sí era 20, después le seguía esta moneda. Ahora la elotito. Esta ahí es de 20. Y la del elotito era de 10 centavos. Hay que ser honestos, amigas y amigos, como dice el señor. Los que conocen, pues sí. No. Sí se la conocen, ¿no? La. Pero bueno, por ejemplo, hasta los coleccionistas, como dice usted, señor. También ellos saben un valor más, por ejemplo. Sí, porque ellos se dedican a eso. Ajá. Los coleccionistas se dedican a las monedas, pues ellos saben. Ellos saben más que uno. Nada más que luego aquí, pues uno las compra. ¿Qué le parece? Vamos a jugar a la mexicano. A la mexicano.
usted quiere 100, yo le ofrezco 80. Un voladito, a ver quién de los dos tiene la suerte. Si me gana, le doy los 100 y si tiene los dos, 80. ¿No? Sí, estaría bien, sí. Échalo, échalo a usted. La moneda. Yo la voy a pedir sola, siempre pido sola, a ver si qué pasa. Sí. Ojalá que haya sol, si no, no va a buscarse de volado. ¿Sol, verdad? Yo pido sol y usted águila, ¿sabe? Va, está. Aviente, ahí está. Que la suerte sea. Mire, sí. Ahí está. La suerte le favoreció. Ganó usted, está chido, ¿no? Ahí está. Presta. Ahí están diciendo. Presta para la orquesta. Sí, ahí está ganando, ¿verdad? ¿Qué saca de quién? Y pues tenemos el bueno, amigos y amigos, y se paga. A ver, uno. Y dos, ahí está. ¿Sale? Pues. Dice, pues ahí. Me ganó y está chido, ¿ah? Me llevo mis monedas, aquí están 5 monedas que me llevo. Gracias. Sí, órale, va, sí. Pues amigas y amigos, vamos a seguir con el video. Pues amigos, ya estoy aquí en el taller con mi chavo Rey Plus. ¿Cómo ves, Rey Plus? Así que te voy a mostrar así que esas monedas muy antiguas o especiales o diferentes. Sí, 200 pesos en monedas. 175 aniversarios de la independencia de México. 1985. De 200 pesos. A ver esta. Esta creo que acá trae un Quetzalcóatl. Ah, sí, es de 5 pesos de Quetzalcóatl. De aquí 1980. Se ve más chida esta, ¿eh? ¿Ah? Este trae a este vato del billete de de 50. Ah, no, trae unos españoles acá. El de 200 hay españoles. Pero ahí. No son españoles, son los niños serios, podría ser, ¿eh? Es que yo los veo como que con no, sí, ropa española. Y si no. Son niños, se ven muy viejos ya. Bueno, ¿cómo te vas a meter a Chupines? Ah, este sí es el de 50, era el de un peso. Exactamente. Ya se me olvidó cómo se llama. ¿Cómo se llama? Creo que es Miguel Hidalgo. No, hostia. Miguel Hidalgo es un pelón. Has de ser. A ver. Y este. ¿Qué es? 50 centavos. Sí. De 1969. Ajá. Está más viejo de lo que pensaba. Oh, pues están chidas. De hecho, todas esas monedas sabemos que tienen alguna gran historia. Y miles o cientos de manos que pasaron por estas monedas, ¿no? ¿Qué te parece la otra moneda más especial esa? Pues esa es de una medalla, ¿no? Ya viste esa moneda bien especial. Pero ve lo que está haciendo. ¿Ya viste el significado? Ah, no me había dado cuenta. Ah, lo que yo quiero tener es dar cuenta exactamente sobre esa moneda que es muy especial, ¿no? Sí. Ahí está. Interesante. Pues sí, chavo Red Plus, así que eso fue lo que hoy conseguí acá en el Tiaguis, que por cierto que nos ganaron el volado. Estamos por algo para quedarnos 80 o 100 y pues la verdad. Nos dice 100. Sí, pues la verdad sí, pero yo creo que valió la pena, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Y así, por eso, esas monedas que vamos a ir próximamente a buscar, monedas que hay que ser honestos, amigos y amigos, coleccionistas no somos, pero vamos a ir en busca de hacer una pequeña colección que valga la pena para buscar monedas que a alguien le interese y las vamos a vender para seguir financiando los videos. Así es. Imagino que esa medalla tal vez alguien la vaya a querer comprar, ¿no? Sobre todo así que esa moneda. La moneda generosa, ¿no? La moneda así muy especial, digamos que la moneda de la suerte. Pues bueno amigos, nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Mientras yo ya saqué las cosas acá afuera, sacan los spoilers, vamos a esperar que lleguen las víctimas o los clientes para comprar nuestras piezas, ¿no? Por lo menos yo voy a fabricar ese spoiler, voy a fabricar dos spoilers de mototaxi y a ver qué más cae de reparación. The chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Close the
sunshine from the top.